onda, amigos? Bueno, ahora sí voy a hacer, hasta que voy a hacer uno más o menos nuevo. Siempre me llegan las figuras y nunca hago los unboxings. Esta figura tiene ya unos 3, 4 días que me llegó. Es el Mandaloriano Comando, Super Comando. Es de los más nuevos que han salido, han llegado. No sé si lo puedan ver. Es una figura de Clone Wars. La neta, de los Mandalorianos que han salido, está, este es el que se me hace más pasada de lanza. Encargué el otro también, el Loyalist, que es muy parecido a Jango Fett. Varía un poco el color, creo nomás, pero es casi igualito. Solamente que hubo un problema ahí con los envíos. En general, no llegó. No sé si llegue. Ojalá y me llegue, porque ya lo tenía yo apartado. Y si no, voy a buscar, voy a batallar para hallarlo. También había encargado el clon de Ahsoka y tampoco me llegó. Pero ahorita que tengo este a la mano, no, lo voy a abrir, voy a checarlo a ver cómo está. Este, digo, por la neta, si lo ven, tiene finta un poco de Darth Maul, los cuernos y el color. Creo es de la última temporada de Clone Wars. Está con turbo este mono, está chingón. Es el 5 de la serie de Clone Wars. También falta la Ahsoka. La Ahsoka también es un poco rara de conseguirla. Bueno, ahorita todavía no llega, pero no es que sea rara. Pero bueno, le vamos a dar Honda a este. Y les digo que la neta no los abro mucho porque los tengo ahí hechos bola. Pero le vamos a dar Honda a este. De hecho, tenía los dos Mandalorianos para abrir ahí, el carbonizado y el normal. Y nunca que los abrí. Esta caja es diferente, ya no son como las otras. Traen aquí un triángulo que ya no se abren solamente. De hecho, lo abrí yo del otro lado, que no era, debería haber sido por este lado. Pero bueno, a ver. Porque sí, la verdad, yo sigo todavía más centrado en las figuras vintage o de 10 centímetros que estas. Bueno, esto trae como 1000 cintas este mono. Según yo, lo quiero guardar la caja y no se puede. Mira pues, voy a tener que romper todo. Bueno, falta la de arriba nomás, la voy a tener que abrir todas. Sí, creo que la de arriba era la onda. Ok, lo voy a sacar hacia arriba. Aquí está la figura. No trae empaque de nada, no trae instructivo, no trae nada. A ver, permítanme si lo pueden ver ahí. Le voy a quitar el otro blister. Aquí está. Aquí está la figura. Trae las dos pistolitas y trae el jetpack. El jetpack pues no trae mucho color, nomás unas rayitas rojas. Las pistolas no traen ningún detalle. Está muy, muy gris el mono, pero pues lo rojo resalta machín. Es que es lo chilo. A ver, déjenme ver. Pues yo creo que tengo a la mano ahí el Boba Fett. Lo voy a agarrar. El Jango Fett ni lo tengo abierto. Lo tengo abierto. Bueno, vamos a hacer este Boba Fett nomás para checar un poco el tamaño y la armadura. Pues ya ven que esta es la madre patria de las armaduras, el Boba Fett. Vamos a sacar las pistolitas. Pistolitas. Chinto, se salió volando una. Estas pistolas son un poco, están duras, no están tan guangas, tan flojas, están bien. Vamos a sacar la figura hacia adelante. Las bases, no me han llegado las bases para 8 de 6 pulgadas para poder parar las figuras. A ver si hoy me las traen. Bueno, aquí está la figura. La neta se ve muy diferente a todas las demás Black Series. En cuanto a color y pues el diseño todavía está en perro, pero pues
Si les gusta más Boba Fett, pues está mejor Boba Fett. El tamaño, pues es el mismo, me imagino es el mismo molde. No trae estas bolsas que trae Boba Fett, pero trae estas, ¿cómo se llama? Las fundas para la pistola. Lo que es los pies, trae una parte de armadura ahí sencillas. Las rodilleras también están sencillas. Está, casi todo está muy sencillo. De hecho, es más parecido a lo que venía siendo el Jango Fett que a Boba Fett, yo creo. La parte aquí del antebrazo también está más sencillo que el de Boba Fett. O será el color también. El jetpack, a ver. Aquí tenemos el jetpack de Boba Fett y aquí el jetpack del Mandaloriano. Bueno, de este Mandaloriano. Que pues es que así lo usaban más en la Guerra Clon, en las Clone Wars, en las series. Que básicamente es lo mismo, le varían unas cositas, pero es Boba Fett es el único que trae el cohete ese grande. Le vamos a poner el jetpack. El jetpack le embona perfectamente, está fregón. La articulación, pues ya ni le digo, se mueve todo. Todo, la cintura, las piernas, el antebrazo, la rodilla, los codos, las. De hecho, esta pose, por ejemplo, estaba fregona. Como ponerle una cámara lenta tipo Matrix. Me piñé. Las pistolas se las vamos a poner rápido. Aquí le va una y aquí le va otra. No, la neta sí está padre esta figura. Me gustó. Los colores así oscuros hacen que se vea muy chila. Ya nomás le falta conseguirle una basecita para ponerlo así como que va volando. Y la neta va a quedar fregona. No sé ustedes cómo la vean, qué más le ven. Aprovechen porque esta figura va a volar. Igual que todo lo que está saliendo ahora va volando. Pero muchas veces porque están padres. Pero muchas otras veces porque la están saliendo revendedores por todos lados. Gente que ni compra, colecciona. Ya agarró negocio. Las figuras. Y no nomás las de Star Wars. Las de He-Man ahorita que es una friega hallarlas. Las de los cazafantasmas. Las de todo lo que está saliendo retro nuevo. Están comprando todo, están dejando a los que coleccionamos en veces sin ninguna figura. Yo estoy batallando ahorita con el otro clon de Ahsoka porque donde lo ponen se lo compran, se lo llevan por puños y luego lo revenden al 200, 300 pesos más caro. Pero bueno, esto fue todo, ya me abrí otro rapidillo. No sé ahorita a ver si me había. De hecho tengo unos que no he armado unos videos. Voy a ver si puedo armar ahorita unos. Y saludos, nos vemos. Hay un cochinero fuera de ruido, hay fiesta por todos lados. Saludos.